¿Qué tal, mis amigos? Aquí nuevamente con un videito más para el canal. Hoy estamos haciendo el convoy con mi amigazo Derry el Pro. Pues sí, estamos aquí en el juegazo Simulador Indonesia y venimos haciendo un convoy con mi colega, les comentaba, Derry el Pro. Y pues aquí está mi colega estacionado, me estaba haciendo espera porque pues tuve un retraso y él se vino adelante. Tuve un retraso, bueno, vamos a darle. Pues ya vemos que el colega ya se arrancó, pues vamos a irnos aquí a la delantera, pues más adelante vamos a dejarlo que se vaya él a la cabeza, pues aquí vamos a llevarlo tocadito, esperemos que mi amigazo ahí se tome la delantera y así me posiciono atrás de él y pues llevar el convoy conforme, bueno, como debe de ser, pues en regla y todo acá chévere. Bueno, aunque de todos modos este es prácticamente una prueba, más que todo es un ocio, lo vamos a tomar como un ocio, nada de se nos está cargando el mapa. Chévere. Bueno, vamos a ver qué sucede más adelante, amigazos. Los dejo con el video. No le pongan mente a la manera de conducir, porque estamos conduciendo en un país donde todo es al revés. Y la costumbre de uno es conducir por la derecha y aquí no, aquí todo es a la izquierda. Pero pues no pasa nada, son pequeñeces. Okiroki, vamos a dejar que el colega se vaya adelante. Bueno, perfecto. Ahí vemos el autobús del amigazo Derry. Oh, Derry. Yo le digo Derry como papá. Es Derry. Así es. Bueno, podemos observar el skin del autobús que lleva el colega ahí. No, pues bonito, me gusta la verdad. Un color oscuro. Color negro ahí con sus luces y toda la cosa. Y también va cargadito ahí. Lleva maletas, lleva de todo, las buenas petacas. Bueno, vamos a darle a ver qué sucede más adelante. Excelente, parece ser que todo va bien, no hemos tenido ningún contratiempo, nada, ningún accidente, nada que lamentar, chévere, vamos muy bien y parece ser que el autobús de mi colega como que corre más, porque yo lo llevo a tope y es imposible, no lo puedo alcanzar, o sea, corre más, y pues sí, ya llegamos aquí al peaje, vamos a pagar nuestro respectivo, ¿qué pasó ahí con mi? ¿Qué pasó, mi amigazo? ¡Te fuiste sin pagar! ¿Qué pasó, Derry? ¡Derry! ¡Ay, hombre! Siempre se me olvida. Ya lo voy a hacer como un chiste, ya. ¡Derry! ¿Qué pasó, mi amigazo? ¡Quedaste mal ahí! ¡Te fuiste sin pagar! ¡Qué chévere! Me gusta cómo se ven las luces y toda la cosa. Todas las luces neón que le puso. ¡Chévere! Bueno, pues de eso se trata, mis amigazos. Divertirse, pasársela chévere y... pues es lo que yo vengo haciendo, me vengo divirtiendo, me gusta bastante el juego. De hecho, esta es mi segunda vez que lo juego, ya tiene varios días que lo jugué y lo jugué en un convoy con mi colega JB, JB.
hicimos un convoy y pues fue la primera vez que lo jugué y hasta entonces lo estoy jugando de nuevo y estamos hablando de una buena temporada, un buen tiempo atrás. Y la verdad sí, me ha gustado. De ahí para allá pues solo hemos hecho convoys en el Euro Truck, y también en el Truck USA. Ahí hemos estado haciendo convoy con los colegas, siempre ahí del grupo. Y pues la verdad sí me ha gustado el, desde esa vez que lo jugué, este jueguito de Indonesia, me gustó. Chévere, me gustó y pues aquí estamos. La verdad pues me deja impresionado con el único detallito, porque si se queda uno sin dinero, no vamos a poder entrar a una partida, porque aquí la partida la cobran. Son duros, pegan duros estos ahí para cobrar las partidas. Y pues sí, aquí vengo pegándole con todo y no puedo alcanzar a mi colega. A el pro, está prendidito ahí el pro. Pues chévere, ¿no? Pues aquí vengo atrás de él, pegadito, siempre como debe de ser, colegas, un convoy, siempre ahí, uno atrás del otro, nada de que yo me voy allá o que yo me voy acá. Bueno, hoy es válido, ¿va? Uno si quiere se puede pasar adelante del otro y no pasa nada, pero pues un convoy hay que llevarlo en regla. Uno atrás del otro y así sucesivamente, para que, bueno, de hecho así es como debe ser un convoy. Perfecto, aquí venimos, pues voy a ver la oportunidad de rebasar al colega y pues ir a la delantera. Pues aquí vamos a la izquierda. Okidoki, chévere. La verdad pues no sé ustedes, mis amigazos, pero pues sí, les repito de nuevo, me gusta el juego y esperemos que podamos seguir haciendo convoy, podamos seguir trayendo videos de este juegazo. La verdad vale la pena, ya lo han mejorado bastante, porque sí tenía unas fallitas ahí, pero estamos hablando de bueno, un tiempo atrás, ya el juego ya estaba más mejorado. Chévere, muy bien, me gusta bastante. Pues para serles sincero, me gusta más que el World Bus Simulador. Pues el único detallito es este. Claro, no vamos a comparar gráficas ni nada, no vamos a basar a eso. Me refiero a que pues este juego cuenta con para jugarlo online. A eso me refiero, que cuenta con el, se me lengua la traba. Que cuenta con multijugador, a eso me refiero. Bueno, aquí voy a rebasar al colega, aquí lo voy a rebasar, vamos con todo, vamos a darle, no, ya le metí la pata y es imposible, no lo puedo rebasar, quise hacer el rebase, pero no lo logré. Pues no, aquí vamos, pero no me quito la idea, aquí vamos. Ah, no, aquí, vamos a agarrar a la izquierda. chévere, bueno, no, pues, para todos aquellos, los amigatos que tienen que tengan el gusto de ver este video, los invito, juguemos el Bus Simulador Indonesia. Chévere, muy buen juego, hagamos los convoys, preparémonos, pongámonos de acuerdo y vamos a traer un juegazo para poderlo subir a nuestros canales. Chévere, bueno, pues invito a mis amigatos de ahí del grupo Community Gamer, los invito, vamos a darle, hagamos los buenos convoys. Y nos agarró la lluvia de nuevo. Chévere, bonito, se mira el panorama, las gráficas ahí de los truenos, rayos. Parece que tengo borracho. Pero nada, son pequeñeces. ¿Qué les digo? La meta de hoy es rebasar al colega. Pero...
Qué lástima, amigazo, cómo me hubiese gustado terminar el video, el convoy del día de hoy, pero lastimosamente no va a poder ser así porque tengo un asuntito que atender y voy a tener que salirme del convoy. Voy a tener que salirme del convoy, pues vamos a tener que comunicarle a mi colega el pro que pues voy a abandonar la partida.